La Cueva de la Jaiba y sus vendedores de hojaldres. El sector que vive de los hojaldres en La Vega. La hojaldra o hojaldre es un bocado parecido a la masita, pero más crocante, con un toque de especias aromáticas, que cuando se prueba da la impresión de que se come algo muy seco y de consistencia terrosa. Por esta razón se debe comer con algún líquido. Originalmente se preparaba con almidón de yuca y de guayiga. Félix Antonio es un vendedor de hojaldres que dice tener más de 50 años vendiendo el alimento en las calles de muchos pueblos, para así poder mantener a su familia. Félix aprendió de su padre a preparar el horno, la masa y cada detalle para la elaboración del alimento. Su padre, ya fallecido, se ganaba la vida fabricando hornos para múltiples usos y elaborando las hojaldras. Hoy la comunidad de la Cueva de la Jaiba depende de esta venta, la cual les ha dado el sustento a decenas de familias de esta humilde comunidad. Félix Antonio nos dice que hoy en día la venta de hojaldres no está generando muchas ganancias como hace 20 años, pero por otro lado siente que ya la generación que va subiendo desconoce lo delicioso que es. Esta causa ha obligado a muchos vendedores de la Cueva de la Jaiba a criar cerdos y a dedicarse a otra actividad para poder obtener más recursos ante la necesidad.